Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. Vamos a dar a conocer los premios. Quería mencionar los tropilleros, pero bueno, vamos a nombrar la Clina. Yo creo que este montó de la misma marca de él. Atención. Segundo premio, fuerte el aplauso para el Sapo Sos. Categoría Clina Limpia. Primer premio, fuerte el aplauso para el hombre, el gobernador Virasoro, Lucas da Silva, primer premio de la Clina. Reitero, la Clina, primer premio, Lucas da Silva, segundo el Sapo Sosa. Pasamos. Categoría Bastos, atención. Tercer puesto. Categoría Basto para el jinete Tercilio Pa, de la marca de Zapata. Segundo premio para Mauricio Salazaga, de la marca de Zapata. Fuerte el aplauso. Y primer premio para el jinete Carlos Sánchez, montando de la marca de Ceballos. Reitero, primer premio Carlos Sánchez, segundo Mauricio Salazaga y tercero Tercilio Paz. Muchísimas gracias, muchachos. Solo me resta decirles. La Chirlo con su rebenque. Ahí se abre el fuego de la mañana, la Clina, como en los viejos tiempos, ¿eh? Enganchó al tostado, salió por abajo, como olfateando por donde lo trajeron. Guarda que me lo acarrió. Pero el hombre se las aguanta para buscar ya. Este es un tiempo de jineteada, la primera. Salió ganando el hombre. Le ponemos el aplauso. Echando una mirada en el oro, lo largaron al gacheo sin más vueltas, salió rápido como el viento, lo entró a sacudir, le va martillando abajo, bueno. Por ahí quedaban las ilusiones, la gringa Matías Bolo. Panchón se llama Gabriel Casas,
Gabriel Casa le pone suspenso en la guitarra. No prendió Gabriel Casa, salió martillando rápida la yegua para cordobear. Guarda que le cambió la vuelta. Me lo acarrió en el lomo y la zaina Lucero. El zaino Lucero, el violín, lo bajaba Gabriel Casa. Se va. El Pedro Calderón, la correntina se llama. Póngale garra y corazón, Pedro, que usted tiene de sobra, ¿eh? Ahora sí, lo va a enganchar cortito, lo enganchó, salió martillando. Allí le entró a agarrar el tino el chiquilín. Me parecía que Pedro, ¡epa! Bueno, son cosas que pasan. Le ponemos el aplauso a la juventud, a Pedro Calderón. Lo tengo listo. A Rolando Burgán en el 1, César Peralta al 2, Johnny Arce al 3, se prepara Juan Ponce en el 1, Miguel Aguilar al 2, Mateo Giachero. Salió cortoviando grande, mirá, le entró a cambiar la pisada, le aguantó una zambullida tremenda. Bueno, tiene el 3, después Ata Constantini en el 1, Ceballo al 2 y Diablo, Palenque el 3, allí. ¡Apa! Lo sorprendió con los fierros, medio pegó una zambullida, le hizo el run enganche, la auto entregué, hermano, bueno, cosas que pasan, dice la radio, le ponemos el aplauso. Se va de un momento a otro, ahora sí arrancó, salió de media vuelta, en una vuelta difícil se quedó bailando el malambo, en las patas el pingo, bien seguro en los tacos, campana, tiempo cumplido para el Johnny Arce. Caballo de la marca de Fiera. Juancito Ponce se va de la marca de Pedraza. Ahí se lo largaron, guarda que estaba suelto, lo sacó medio garreado, bien peleando las dos manos. No se entrega Juancito, lo lleva, ahora sí le echó la lenga. Bueno. Tiempo cumplido. Giachero, allí salió en la polvorita de Ferreira. Mirá cómo va martillando las veras. Epa, mirá, le pega una gambeta, un ojito. ¡No! Así jineteaba yo cuando me echaron de la estancia, che. Así jineteaba usted. Y lo echaron de la estancia y recorrió mil de distancia y hasta el suelo cordobés. Un entrenamiento de una hora de baile. Se va. Uy, enganchó el Alvarito Redol. Ah, guarda que salió encarrerado. Gente rock difícil. Le aguantó la zambullida. Mucha categoría de jinete. Bueno, allí hay tiempo cumplido. Y qué difícil en la corcoviada. Y llega el tiempo, el Álvaro Rebol. Atención, se va el hombre. El gobernador Virasoro, allá de la provincia de Corrientes, se llama Lucas Silva. Se llama la conducta de la marca de Ceballo de Chilibroste. Salió, guarda que salió a corcovear la yegua. Se va martillando abajo, bien seguro los fierros correntinos. Le echó grande la loca. Bueno, campana, tiempo cumplido para Lucas Silva. Trate del 2. Arrancó del 3, guarda que salió de la... ¡Ay, cerquita! Me lo bajaba en la vuelta, le ponemos el aplauso. Se va. Abel Montoya. Hay un bocado torcido acá que trajeron, que salió del palo 3 del caballo. Está aquí en el escenario. Bueno, guarda, que está caminando. Se llama el mano a mano de la marca de Robera. Buen enganche tiene. Guarda que salió medio encarnerado, se tendió a corcoviar ahora, guarda que entró de charla loca, guarda que lo lleva a probar. Bueno, bien Coco, en el momento justo, le entró David, Franco Brasca salió sin más vueltas, guarda de un rumolino de corcovo, se va de zambullidas cortas, de Chabiel la loca, lo hace cortar, bien, por ahí le entra la noche. Ahora sí, esos movimientos que hacía Castillo por ahí, ya cuando no le daba pelota ya se ponía medio, con una sacada de lengua medio erótica, así se va, guarda, él lo va a prender, al alazán lo prendió, movió fuerte, vamos Colorado, no te entregues que la llevas bien engarronada, una vuelta difícil, bueno, cayó peleando de macho el Colorado. Así estaba Germán Jauregui en el bota blanca de Gerbauro. En la marca de Fernández. Y con arpegio de guitarra se agazapó. Ahora sí se tendió a corcovear, se va
por cobrando medio rápido. Echen los apadrinadores. Echen los apadrinadores. Bien por los apadrinadores. Allí entró el hombre del tablero, Zaino. Y se quedaba con Carlitos Aguilar en brazo. Se va cerrando la ronda el Sapo Sosa de la marca de Fernández. El argentino se llama un tostado liviano, que se va a asustar grande cuando lo prenda. Le pone un suspense en la guitarra el payador, Daniel Mío. Ahora sí lo enganchó, salió martillando, se hace astilla. Mirá que corcoviada viene Chato, bien arriba, bueno. Allí se viene zapateando el malambo del Sapo Sosa. Tiempo cumplido, tiempo cumplido, tiempo de aplauso para un buen jinete argentino que se llama, o le dicen, el Sapo Sosa. Estoy esperando la primera suelta. No lo demoré, hermano, que en el palo está la plata. Tiene condiciones, lo vemos que lo está esperando el murmullo. Si se escucha el murmullo de la gente por ahí que se va a la suelta, lo enganchó, salió de punta y hacha, se arrastró a corcoviar con mucha fuerza, ahora sí, fue, lo empató, entró a gambetear cerquita, se va desambullida, un tiro atrás del otro, el hombre bien se afirmó en el travesaño, el estribo buscando tiempo de jineteada, campana, y ahí estaba la nota, Cristian Alvin, el Cristian Alvin. Largue el hombre, tiene dueño. Allí lo prendió, salió. Muy a lo loco al pingo, guarda que se desparrama corcovear. Ahora sí, lo está tocando con los fierros, le va pegando unas quedadas. El Cristian lo lleva firmadito en la rienda, en los tacos, se siente los garrones. Tiempo, tiempo cumplido para Cristian Alvin. Molino. Ahí lo enganchó. Salió a buscarlo. Se entró a matar el pingo. El hombre mostrándole lo estribo, acerca el pelacho, hizo un desparramo, le hicieron bulla, desliza y hacha, bueno, de camperiada, ahí estaba el Carlito Sánchez en el alma negra y que le pone la copla el payador. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.